tiene la bimba colorada. Oye, estaba como un loco pensando pa' ponerle ese tumbao, caminando y caminando por la calle del Verón. Cuando llega 23, la musa a mí me bajó y el coro que traigo yo ahora te lo cantaré. Oye, como dice mi negra, te coro. De Cuba vengo, de Cuba soy. Agua. De Cuba vengo, de Cuba soy. De Cuba vengo, de Cuba soy. De Cuba vengo, de Cuba soy. Al águila, al vengo, de Cuba soy. De Cuba vengo, de Cuba soy. Y como dice ese coro ahora, para la niña y para la señora. Y como dice. Ahora no llores, guarda tu lágrima.
nada. Bueno, esto estaba grabando ya, ¿eh? Sí, eso, pues nada, esto que se queda. Eso queda, claro. Además, tío, que he puesto unos fondos para el croma, hostia, que están muy chulos, pero cada cierto tiempo sale un anuncio. Ah, bueno. Ha salido un anuncio de Olbran patrocinado, pero bueno, yo que sé, a ver si nos pagan, tío. A ver si no, pues ya está. A ver si cuela, joder. Eso es. Sí, joder. ¿Eso es Denver, Colorado? Eso es Murcia, eso es Murcia Centro. El barrio de la fama, ahí en Murcia. Menudas puñaladas allí. Bueno, chavales, bienvenidos, joder. ¿Qué pasa, chavales? Jorge de House. Venga, que os presento bien. Bueno, llevamos aquí un ratillo ya. Nos hemos tomado un café. Hombre. Bueno, tenemos aquí Jorge Vera, ¿no? Right, sí. Venido desde Chile, Jorge Vera in the house, al piano. Espera, que te pongo aquí la cámara. Fuá, mírale, ahí está. Joder. Saluda allí, ¿eh? ¿Qué pasa, tío? Por otro lado tenemos a Javier Abreu, venido desde Cuba. Esa. Acere, que mola. Acere. Papi, ¿te imaginas que dice, no, yo soy vasco, joder, ahí va la hostia, me cago la puta ahí, pero tengo ahí el deje, ¿no? Rompiendo el guión. Y mira, si miras para allá, tenemos a Miguel Lamas, joder, Miguel Lamas, tío, joder, menudo maquinón, tío. Desde Galicia, Ferrol, ¿no? Del Ferrol, tío. Joder, Ferrol, buena gente allí. Hemos estado comentando antes que Franco era de allí. Sí, Ferrol sin caudillo. Deja. Ferrol del caudillo, pero ya no es del caudillo, ¿no? Lleva tiempo sin llamarse así. Sí, menos mal, tío, que ya no es del caudillo. Ya no es del caudillo, ¿no? Hostia, macho. Joder, tío. Sí. Y también estaba Pablo Iglesias, el fundador del PSOE, era de allí. Eso es, los dos extremos. Exactamente, lo que te da por un lado la historia te lo quita por el otro, ¿eh? Ahí estamos. Bien, para compensar. Pues nada, estamos aquí la segunda vez que hago esto, chavales. Joder. El sábado hacemos otra, que va a estar otra de Javier. Y bueno, y así voy poco a poco, tío. Que yo quiero daros las gracias de corazón por estar aquí, tío. Esto es una de puta madre. Sin vosotros, pues, sin vosotros no habría nadie, básicamente, aquí. Estaría yo solo. Y nada, gracias también a los de Microfusa, que me han dejado algunos cacharritos, y a los de los sofás también. Que eso te iba a decir, están tengo las nalgas aquí bien. Joder. Presento un poquito, bueno, tú te llamas Jorge Vera, tocas el piano. ¿Con quién tocas tú, tío? ¿O qué tocas tú? Yo soy Jorge Vera, toco con Miguel, somos muy amigos desde hace cuántos años ya. Unos cuantos, sí. Toco con la banda Patax, toco con... Vale, Patax, sí, son buena gente, joder. Sí, buena gente. Aurora García. Aurora, sí. Antes estaba, ¿cómo se llama esta chica que también canta, que tiene el pelo rizado? Alana Sinkey, creo. Eso es, sí. Y nada, estoy aquí. El que tocaba con culos, ¿no? Las cungas. Él es el líder, Jorge Pérez. Jorge Pérez, sí. Y no sé si lo habéis visto ese vídeo, el vídeo de YouTube. Sí, es súper viral, vamos. ¿Tú lo has visto eso, Seré? No. ¿No has visto el vídeo de tocando con culos? Espera, que te no, lo pongo. No, a ser, eso es algo. Mira, te lo voy a poner aquí en el YouTube. Espera un momentito, ya verás, vais a flipar. ¿Cómo se pone? Diciendo, pones aquí. Tienes que poner, creo, Patax Bottom. Patax. ¿No? Sí, algo así. Bottom. Jorge Pérez, Patax Bottom. Claro, ese pero. Se viralizó un huevo. Sí. Además que parecen que son todo culos de tías, pero no, también hay tíos. No, ahí se formó una gran polémica de puta madre también. Claro, sí. Es lo que tiene. Mira, aquí está, pero claro, solo se ve a él tocando. No se ve. Espera, si te pongo en esta cámara. Coño. Oye, ¿estáis tocando sin tocar? No, yo no. ¡Ah! ¡Hostia! ¡Ah, el de los culos! ¡Coño! ¡Mira! Ah, mira, ya salió. Espera, que lo pongo. Pero ese en concreto no lo había visto ya. Pues mira, ahí están tocando culos, tío. Y son dos tíos y dos tías, ¿eh? Sí, ¿no? Sí. Es jodido saber cuál es cuál, ¿eh? ¿No? En su ¿tú cuál dirías, tío? Yo creo que el de la derecha, por voluminosidad, sí, ¿no? Sí, parece un tío. Sí, ahora, es la izquierda. El de la izquierda. El platillo no. El del lado de este. Ese es un tío. Y por la espalda te diría que. El segundo también. El segundo. Pero es que tiene mogollón de cadera, ¿no? Ahí. No sé, ya me vas a hacer. ¡Hostia! Espera. Va. Ah, esa me encanta. Hola. Gran valor. Porque Patax le dice. Estamos jodidos. Hey, ¿cómo haces? Te está pagando los. Papi, ¿qué estás lanzando ahí un misil a la Casa Blanca? La estoy liando, sí. La estaba liando un poco. Es que le he dado a una cosa que no le tenía que dar. Hostia. Claro. A ver, le voy a mutear todo. One man show total, ¿eh? Fua, tío, esto se me va a la olla. Igual me debería buscar a alguien, ¿no? Un Minion, una cosa así, ¿no? Hostia, para hacer estas cosas. Total. Sí. Bueno, está así bien, ¿no? Venga, a tus peques, tío, los pones ahí. Pues sí, igual, ojo, ¿eh? Alguno de estos, vale, no sé qué. Esto mola, si la gente ve los intríngulis. Sí. Si le ponen música de acción. Y yo puedo poner música de fondo. Mira. Eso es, un poquito de música. Ahí. Yo. Estamos liando la mocollón. Pero bueno, esto lo quito todo, no os preocupéis. Esa. Joder. Ah, no, vale. Ahí no, agua. Ahí está. ¿Cómo la he liado, tío? Menos mal, perdonad, chavales, ya estoy. No pasa nada. ¿Ya lo tienes? Sí, ya lo tengo. Bueno, esto se queda todo. A ver, si cambio de cámara, pin, pa. Vale. ¿Tocas con Miguel de toda la vida o qué?
Sí, nos conocemos hace 15 años más o menos, ¿no? Por ahí hemos tocado con Pepe Bao, he tocado en los discos de él en los discos míos, somos súper amigos. Y aparte yo toco con otras bandas de pop. Ahora estamos con Maldita Nerea, que es una banda... Sí, me suenan. Popero. Murcianos. Murcianos, vale, sí. Vale, vale. Hacen, ¿qué hacen, rollo? ¿Estos pop o algo así o qué? Pop, sí, sí, sí. Pop, ajá. Súper guay. Y también he tenido el placer últimamente de tocar con Billy Coban, que es un... No jodas. Que es un gran baterista. Joder, me cago en la puta, claro. Voy a con Billy Coban aquí. Para. Sí, podemos tocar ese tema, si quieres. El Red Baron. Hostia, me cago en la puta. No, pero eso es sólido. Eso es sólido, ya está. O sea, bueno, hay más cosas. Sí, luego pasa por el medio, pasa por otro lado, ¿no? De hecho, él toca esa la promo, una versión bastante, bastante complicada, pero nada, es todo sol, ya está. Y nada, estoy feliz de poder vivir en España, Spain. Sí, ¿no? Y todo bien. Me has dicho antes que estabas votando a Vox ya, ¿no? Casi. Sí, yo soy súper de Vox. Joder. Cago la mano, los chilenos que vienen a quitarte el trabajo, tío. Cago la mano. No, yo tengo doble nacionalidad, entonces yo no quiero que venga nadie. No. Que me dejen a mí de muestra y que no entre nadie más. Hombre, no. No, en Chile están pasando cosas súper complicadas a nivel político y espero que se calme todo. Sí, ¿no? está todo súper mega... ¿Pero qué pasa? ¿Mucha corrupción? Derecha, derecha, izquierda, izquierda, están todos peleados, ¿sabes? Y corrupción, extrema, y violencia, ¿no? Sí. Tendría que haber más amor en la política, ¿eh? Debería haber más amor y los políticos deberían follar más. Pilas. Sí, podrían hacer jammies, tío. Las jammies musicales unen mogollón, ¿eh? Podrían tocar, tío. Pues yo me imagino allí a Almeida, ¿sabes lo que te digo? Tocando con Echenique. Hostia, bueno, de puta madre. Echenique tendría que tocar en plan así, ¿sabes? Qué malo, tío. Cuéntanos un poco, ¿qué haces tú aquí? Vale, mira, tú tienes el chiquillo por ahí, tío. Sí, ando por ahí dando vueltas. Ahora viene, le vamos a lupear. Sí. Pues nada, yo cuando llegué a España, nada, los 2 meses o así fue que empezamos a hacer los castings, eso de Mayimana. Hiciste el José Cristo allí, ¿te acuerdas? Exactamente, sí. Pff, madre mía, que ibas con el Melendi. ¿Ibas? Con el Melendi, tío. Con el tenía, Melendi una, tenía unas melenas que flipas. Y tenía una papada Paulus también que alucinas, ¿eh? Tenía una papada, me quito de ahí de Mayimana ahora me quito 12 kilos, tío. Hostia. Sí, sí. La droga que te deja hecho un finolis. Sí. Y nada, y nos conocimos allí, tío. Sí, vivimos juntos en Israel, tío. Sí. Javi y yo vivimos juntos en Israel. ¿Te acuerdas? Bueno, teníamos a Brunito allí. Teníamos un compañero. Que claro, este salía de una habitación, era un pasillo, ¿no? La casa estaba medio guapísima, era como un castillo antiguo, tío. Tenía la casa lo mismo, tenía yo que sé, 5 o 6 siglos, tío, la casa. Hostia, qué guay. No, era una pasada. Teníamos, el compañero vivía, o sea, tenía como la habitación en el medio, Marquito salía por un lado y yo salía por el otro. Nada, bueno, este salía por la mañana y yo salía cantando. Claro, el Bruno, que era italiano, lo teníamos achicharrado. Sí, estaba todo el rato, mamá, los chavales. Las 8 de la mañana. No poso, porca miseria. Tal, porque claro, estábamos este que es como un ruiseñor, está todo el día cantando. Y nada, y tenemos a Miguel Lamas allí. Miguel Lamas, mira allí, si miras allí. Oh, mama. Opa, ahí tienes a Miguel Lamas. Bueno, tú rulas con todo el mundo, tío. Tú, yo te he visto rulando mogollón. Bueno, lo que me van dejando. La verdad es que estos años fueron de puta madre. O sea, mucha grabación, mucho curro de giras. Sí, muy guay. Jovencito eres tú, ¿no? ¿Qué años sí, tienes? Acabo de hacer 30 ahora. Hostia, puta, cuidado. Tío. Sí, lo que pasa es que empecé... Joder, eres un pollito fresco de corral, ¿eh? Ya ves, tío. ¿Has visto? Ya ves. Pero empecé muy enano. Ya, tío, he visto vídeos tuyos por ahí y me cago en la puta. Con 15 años, 14 años, sí, con la coleta, tocando muy bien ya, ¿eh? Con la coleta, muy agitanado, tío. Olé. De aquella estaba mega... Porque de aquella estaba con Pepe, va, con Raimundo, con Ofunquillo, con toda esta gente. Ya ves. Y eso fue una escuela de puta madre, tío. Qué pero bueno. Pero claro, sí, ya ves, todo cañajo, ¿no? Ya muy enano de aquella. Joder, a ser, y ellos allí ya rulándose petas y de todo, tú ahí. Yo era el que conducía. Bueno, no, a los 15 todavía no. Espera, a los 15 todavía no. Está guapo. No, todo legal. Ellos fumaban petos y yo conducía con 15 años. Todo bien. Yo me enganché. No. ¿A los petas? No. Yo me enganché a Miguel. Yo no me acuerdo si fue que vi un directo así que estabas haciendo con el Estepario o algo de eso. Ah, puede ser, sí. Yo lo vi y yo entré. Tremendo máquina ese también, ¿eh? Joder. Sí. El Lobos, no, Estepario Siberiano. Estepario Siberiano. Sí, tiene un canal. Si le invito, vente. Sí, tío. Vente un día, cabrón. Hostia, Jorge es la polla, tío. Sí, Jorge sí, muy guay. Tío, pero son una droga tus vídeos ahí en sí, con las redes. Toca sí, muy ¿sí? bien, tío. Y bueno, y ahora. Y... Claro, Sere, que tú tocas de pinga. Ahora estás con Dani Martínez. Dani Martín. Con Dani Martín. Dani Martín, ¿no? Ahí en la gira y tal. Sí. ¿Seguís girando todavía? Ahora ya hemos terminado, pero fueron 2 años de puta madre. La verdad es que Dani mola un montón, joder. Sí, bueno, no, lo conoces. Sí, también. Sí. Os trata bien y eso, ¿no? Nos da latigazos. Pero vamos. Guay. ¿Cuántos sois ahí? Sois un montón. Está el Marconi también allí con vosotros, ¿no? Marcos Crespo. Ya no está. Marconi estaba en la gira anterior, que había pitos también. En esta no hubo. Vale. Pero sí, es que Dani nos trata de puta madre, tío. Somos 6 músicos, creo. Sí, 6 músicos.
y él, y luego un montón de peña, claro, en gira somos un huevo de gente. Ya ves. ¿Y vais en furgoneta siempre o qué? Nosotros rolamos en furgo o en avión o en AVE, depende un poco del lugar y toda la historia. Vale. Y luego el equipo viaja en autobuses, vamos, pues que somos un huevo de peña, tío. Eso vale, es... entonces no estáis pillando tanta kilometrada ahí de furgoneta todo el rato, ¿no? También nos la metemos, pero viajamos de puta madre, tío. Ya. Son furgos muy guays. Nos miman mucho. ¿Te mola a ti la furgo? Yo es que lo odio ya, tío. Yo lo de la furgo. Yo tengo una, bueno, la viste, la camper. Sí, sí, tú te has hecho una camper, ¿no? Amo las furgos. Wow. Sí, claro. Sí, sí. Tú después... también rulas a tope, ¿no? Con la furgoneta, ¿o qué? Yo también, con Patax he viajado mucho. Ahora con Billy Coban hicimos casi todos los países. Francia, ¿en furgoneta? Sí, en una furgoneta bastante guay también. Pero igual, bueno, yo que tuve un hijo ahora, hace 2 años, ya. Entonces claro, lo pasé un poco mal. No, bueno, se lleva bien. Con tanta gira, tío. La conciliación familiar y el mundo de la farándula, no, claro, se llevan bien. Es un poco complicado. ¿Tenéis alguna anécdota guapa así de furgoneta? De rular así me acuerdo una vez por Australia, tío. Sí, que allí, aquí se cruza el venado y se cruzan cosas así, pero allí se cruzan canguros, tío. No sé si os ha cuadrado por allí. No, la verdad que canguros nunca hemos atropellado, ¿no? Pues tío, flipas, porque además los coches tienen delante como mataburras, no sé cómo le llaman. Triángulos para metálicos. Choques. Ah, vale, vale. ¿Cómo? Mataburra se llama eso. Sí, tío. Pero sí, para no cargarse el coche. Si en viste encontrado a un bicho de estos, tío, se cargan al bicho, pero no se cargan los coches. Vale, sí, vale. Los coches, tío, los de las zonas rurales, sobre todo, con eso, con los triángulos, esos mataburras, no sé cómo les llaman, tío. Ostras, qué heavy eso, ¿no? Joder. Y yo me acuerdo de rular por la noche, por caminos así medio de aldea, de tierra y toda la movida. Ajá. Y cruzarse un montón de bichos de estos, tío, de canguros. Que flipas, ¿eh? Sí. Pero tú imagínate, ¿no? Sí, 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 sí. El cantante de Screaming Headless Torsos es el cantante de mi segundo disco. Hostia, no jodas. Sí, Tim Bowman, tío. Hostia, pero os traéis a la gente de Estados Unidos y todo ya, aquí. El otro, dile a Billy Coban que se venga, o al otro. Billy Coban y el de los Headless Torsos, joder, aquí hacemos un día algo, pues, tío. El de le los... pongo unos cruasanes. Coño, de hombre, puta madre. Claro. El de los torsos vive ahora en Rumanía, me parece, tío. Hostia. Sí, se enamoró. Y te ha cantado a ti en el disco, ¿eh? Sí, tío. Qué bueno. Está ahí, en el disco este, donde del tema que tocaremos luego. Vale. En ese disco. Está el tipo cantando, tío. A además tope. De Andreas y Lynn Cortés también está. Vale. Pero... el disco del tema este de... de Andreas. ¿Cómo se llama? No sé qué... Trincar Cohete. Trincar Cohete. Te lo vas a cantar tú ese tema, ¿no? Ese. ¿Qué? Sí. A tope de power. ¿Y qué hacemos? ¿Lo tocamos ya o qué? ¿Tocamos? Venga. Vale, vamos a tocar, ¿no? Vamos a tocar. Vamos a tocar un poquito, hombre. A ver, me pongo aquí. A ver, vamos a darle ahí... Venga, yo cuando vea qué tal voy cambiando cámaras. Igual este plano mola más para este tema. Venga, vamos. Empiezo yo, ¿no? Joder, qué miedo, tío. Me da tocar con vosotros. Es que sois unos animales todos, tronco. Güey, ya te digo. Anda ya. ¿Cómo vamos tú? Quita, ¿así este rollo? Tan loco, me quise ir todo.
Joder, no, no lo hemos tocado muy follado, ¿no? Bueno, un poquito. La virgen, me cago en Dios. No sabía qué tocar, tío. No, todo bien. Me encantó tocar el bajo, tío, en este tema. Tío, ¿cómo puedes hacer eso? Es súper complicado tocar el bajo, pero bueno. A ver, ¿cómo estás? No, yo voy haciendo combinaciones porque toco un poquito las drums, entonces. Ajá. Hago combinaciones. ¿No? O sea, joder, chaval. Tata, cucú, ¿no? Es una puta animalada. Lo que haces es que pillas el concepto de la línea del bajo, la tienes clara. Claro, sí. Lo que pasa es que yo soy súper fan también de cómo tocan los bajistas. O sea, me he sacado muchas líneas ¿no? de bajo también, ¿no? ¿Tocas el bajo también o qué? Mal, bastante mal. Pero sí toco, pero sí toco un poquito la drums. Un poquito. Sí, ¿no? ¿Quieres tocar un poco? No. Me da bien, bastante ¿no? vergüenza. Bien, me cagas como toca. Joder, tío. Tipe, ¿cómo tenéis tanto? O sea, el tiempo le tenéis que echar muchas horas, ¿no? Tú a la batería. Nalgas. Yo creo que desde que éramos niños a lo mejor fue como too much. Pero ahora ya un poco menos, quizás no. O sea, porque estamos más a tope tocando. Yo estoy con mi hijo. Ya. Yeah. Pero claro, ya... Ya está interiorizado, ¿no? Yo creo ¿crees que ya igual... se queda algo. Pero yo igual estuve estudiando como unas 8 horas al día, más o menos. Antes, o más, a veces. O sea, joder, bueno, como no sé. Pero más que estudiar era pasar tiempo tocando, tío. Era pasar tocando y sacando... Sí, que no es tanto estudiar una como tocar y tocar, ¿no? Igual eso es. Ese es tu consejo, ¿no? Para los músicos el día de hoy, chavales. Right. Espera, aquí hasta acá. Sigue... Sigue tus sueños, Edan. No, pero... que prendo la matraca. ¿Que prendo la matraca? Claro, a ser. Yo creo que está ya. Sí, está. Venga, vamos a darle. Straight from the top of my dome. Yeah, straight from the top of my dome. As a rock a microphone. Yeah, straight from the top of my dome. As a rock a microphone. Yeah, straight from the top of my dome. As a rock a microphone. Yeah, straight from the top of my dome. As a rock a microphone. Yeah. Man, I wanna
estribillo. Watch out, boy, oh. Straight, straight from the top of my tongue. It's a rock, 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 phone. Keep it deep. Straight from the top of my tongue. Espectacular. Tú, ¿qué te pasa, chavales? Hostia, temazo. Temazo, tío. No, no, está tono guay, ¿eh? Es como cuando... A ver, ¿cómo sería? Dale. Claro. Es como de Buda eso, ¿no? Sí, sí. Joder. O de los hoteles antiguos, ¿no? De... Eso es, eso es. Algo así, algo así. Oye, una cosa, Miguel, tú, tío, o sea, ¿se puede vivir de la batería o qué? ¿Se puede vivir de tocar un instrumento? Yo creo que sí. A ver, al final, yo llevo toda la vida viviendo de esta movida. Toda la vida, ¿no? La verdad, sí, no hice ningún otro curro, gracias a Dios, por no sé hacer nada que no sea tocar, tío. Soy joder, un pues bastante tiene completo ya. Completo inútil, pero... A ver, no, pero también es verdad que has dedicado muchísimo tiempo en formarte, ¿sabes? Sí, pero en formarme sobre todo de cara a la vida real, o sea, a tocar. Pues porque empecé desde muy jovencito a tocar con peña. Ajá. En realidad, fui a clases y fui a movidas. De hecho, tuve un profe, vamos, fui al conservatorio... Y fue una mierda. Me fui, estuve a punto de dejarlo. ¿Hiciste percusión clásica? Sí, 4 años. Joder. Suspendía, era malísimo. O sea, no hiciste ni el medio. Qué va, tío. Ni llegué a eso. Mira, ya ves. Flipas, ¿eh? No. Mira, para que luego te digan, no, sí. Conservatorio y tal. Qué va. A ver, está bien, porque hay un bagaje, ¿no? De 1600 o 1700 años, que es un lenguaje, sí, ¿no? Que tú tienes que conocer, por lo menos, ¿no? Porque al final, en música moderna, lo que estudias son 50 años solo, ¿no? Claro. A ver, yo creo... Hostia, igual voy a ser un poco polémico ahora, ¿eh? Sí, métele. Pero dale, eso, caña. Eso vamos mola, a meternos. ¿No? Sí, eso, sí. También estamos aquí también. Ay, para eso, hay un poco, que meterse para... en jardines. Espera, te pongo un mira, warning ya, ahí. Ya tienes un jardín ahí detrás puesto. De puta madre. Y además, nunca fui polémico en ningún sitio, tío. Y mola serlo a veces. A ver, creo que el conservatorio está guay. Pero si quieres estudiar el mundo de la música clásica, si quieres estudiar al final el mundo de la tradición esa y ser un poco una maquinita de copiar y repetir. Hostia, igual ya. Nos va a caer por todos lados. No, pero, está bien. Pero desde el mundo de la improvisación, música moderna y todo eso, la realidad está en otro lado, creo. Vamos, por supuesto todo depende del profesor, ¿no? Si encuentras un profesor de puta madre en el conservatorio que te incite a explorar, que te incite a, sí, pues eso, a probar y todo eso, pero normalmente los conservatorios tienes que hacer la lección, lo que toca y ya está, ¿no? Ya. Y normalmente, insisto, si hay profes guays de puta madre y ojalá los haya. Ajá. En mi caso no fue así. En mi caso la verdad es que la enseñanza clásica fue una mierda. Ojo, que aprendí a leer y música y todo eso gracias a la enseñanza clásica. Eso está guay. O sea, tiene sus cosas buenas también. Tiene sus cosas buenas, la pero... La técnica y eso, ¿no? También. No, la técnica no. No, nada. De hecho, para mí, la técnica, ya me refiero en cuanto a batería, fue lo contrario. O sea, yo ya tenía cierta técnica porque venía tocando desde que tengo 2 años, 3, yo qué sé. Sí, 4, ¿eh? Claro. ¿Con cuánto empezaste tú a tocar, tío? Y tengo yo un hijo de 6 y le estoy diciendo, no sé si a empezar a que empiece a tocar cosas. Pues... O sea, ¿tú crees que con 5 o 6 años es buena época ya para tío, empezar? Sí, pero sobre todo si le mola, ¿sabes? Que eso es lo más importante. Ya, que sea como un juego, ¿no? No obligarle ahí. Claro, claro. Tío, sí. Bueno, es que también, por ejemplo, en las redes sociales eso, hay mogollón de niños de eso que sigo yo, de productores, ya que hacen cosas ahí. No sé si lo habrán visto, ¿no? El típico niño este que se graba cosas, ¿sabes? No, y yo tengo alumnos muy, muy chavalillos, muy jovencitos, que tienen un talento de la hostia. Muchas veces los padres me preguntan, hostia, ¿lo meto al conservatorio? Y digo, normalmente, o al menos basado en mi experiencia, el conservatorio lo que va a hacer es que pierda esa ilusión o que pierda ese cariño. Al menos que encuentre un profe guay que le guíe, pero no lo sé. Ya, yeah. No. Claro. Para o sea, tú ¿qué recomiendas? Lo que recomiendas es tocar con peña también, tocar, ¿no? Con peña desde el principio, si se puede. Escuelas de música moderna o escuelas de música en las que sí. La ambición o la mente sea mucho más abierta. Vale. Y ahí está todo, el Javi pa claro. Pa recibirlos a todos. Total, tío. Y sobre todo que jueguen. Que jueguen y que se diviertan, tío. Yo soy un tío súper vago. O sea, a mí lo de estudiar siempre se me dio muy mal. Y yo lo que hice toda mi vida fue tocar encima de música. Ajá. Ponía discos, tocaba... Backing tracks a tope. De aquella ni backing tracks eran, porque claro, no había. Ya, entonces, era, te ponías el tema discos, y tocabas encima. Sí, claro. Me veía vídeos en VHS al principio, luego ya llegaron los DVDs y tal, hostia, de peña muy potente, que al final acabé conociendo gracias a todo eso, ¿no? Ya. Gracias al amor por el instrumento, tío. Entonces, a mí eso fue lo que me ayudó. Y luego,
tener varios profes de puta madre. Yo tuve un profe que se llama el Arlegido, Luis Alberto, que este tío es Dios, tío. Pero es Dios porque el tío... De hecho, igual lo puedes poner por ahí. No sé si sí, se hombre, verá. A ver. Que siempre me mola darle publicidad, tío. L'Ar Legido. L-A-R Legido. Y posiblemente el primer vídeo que te salga es un vídeo arrastrando una batería por las calles de Santiago. A ver, L'Ar Legido Tractor, estoy viendo aquí. Ese. ¿Tractor? Sí. ¿Pongo ese? Sí. Eso es la polla, tío. Pues este profesor, para mí, fue el que más me ayudó, pero de lejos. Ah, sí, ¿eh? Sí, porque el tipo... Cuando llegué a clase yo ya tocaba un poquito, ¿no? Entonces me dijo, toca un poco para ver por dónde estás. Y toqué y tal. Y dije, vale, de puta madre. Y me dice, ahora quiero que toques la cacería de una cebra siendo tú una leona, porque son las leonas las que cazan en la sabana. Joder, vaya rollo, ¿no? Vaya paranoia. Claro, tío. Y dices, toca. Y digo, hostia, ¿y qué coño es eso? ¿Cómo hago eso, no? ¿Cómo sería una cebra yendo por una leona? Claro, la movida es... No, esa. ¿Una leona por una cebra? Una o... leona por una cebra. Ahora no nos podemos ir de aquí sin saber cómo... Sí, hostia, sí, como... con una batería eléctrica no Venga, sé cómo... Venga, tócate cómo sería una leona yendo por una cebra. Claro, la movida es que es un rollo muy conceptual, ¿no? De, claro. De, espera, de lo voy a parar, ahora lo ponemos. Ahí está el Arlegido, ¿no? A ver si se ve aquí mejor. Ahí está. Toca la batería convencional, que es una pasada, ¿eh? Toca increíble. Ajá. Pero a mí me ayudó un montón, porque desde la parte de exploración y la creatividad del instrumento hace que te enganches todavía más, tío. Sí, ¿eh? Y sí, y para mí, vamos. Pero es que eso es lo que, o sea, es que eso es lo que mola hacer, ¿sabes? Experimentar cosas, ¿sabes? Porque no todo es cerrado. Ya. Yeah. ¿Sabes? Sí. La música, yo creo que es que el arte en general es eso, ¿sabes? Probar y abrir esa mente. Es que hay no que podemos experimentar. Seguir y... Claro. Que antes lo que estabas diciendo, que lo del conservatorio... Por ejemplo, en los conservatorios de Cuba es muy diferente a los conservatorios de aquí. Seguro. Porque sí es verdad que hay como una parte, incluso que tú te puedes involucrar con los profes y los profes tocan por ahí, ¿sabes? Son profes que están en activo todo el rato y tal. Yo seguro. Este, mismo, este, cuando estuvimos en Cuba, nos decía. Nos contaba su madre que. Pues tú hiciste el lírico, ¿no? Sí, yo hice canto lírico cuatro años hace. ¿La ENA o.? No, la ENA. No, es que nosotros estábamos en Holguín a hacer. Ah, ese es otro lado. Vale, vale. Okay. Y ahí decía que se colaba. Que se iba al conservatorio por la noche a tocar la batería, ¿no? Sí, y, a hacer. Y te colabas por una ventana, ¿no? Pero es que eso es de puta madre. Sí, ahí está la ilusión y el entusiasmo por el instrumento. ¿Sabes qué pasa? Nosotros, claro, nos pasábamos todo el día dando las clases típicas, no sé qué. Y luego, la. Que esto, claro, ahora si los profesores ven esto, es como. Sí, sí. Pero nosotros, claro, las ventanitas. Era una puerta cerrada. Allí, como no lo vean con el paquete, no lo van a ver. Claro, era una puerta cerrada, no sé qué, y nos hacíamos así la zancadilla, abríamos la ventanita de arriba, que era un cuadradito así, hacer, y nos colábamos ahí, caíamos como caíamos, y ahí sacamos un tom, la caja, el bombo, y nos metíamos en un aula con un piano, oye, trae el contrabajo, tal, y ahí empezábamos y ahí, la formaba, y el jazz, y el no sé qué, bueno. Mucho Michel Camilo, mucho rollo de eso, hacer, porque yo creo que ahí es donde de verdad es tú que aprendes está a hacer. De puta madre. Mira, claro. Yo en los momentos de clase, o sea, en los momentos de horas de estudio que te daban en el conservatorio, ajá, molaba porque tenían tres o cuatro baterías que no se usaban prácticamente nunca. Pero yo en esos momentos las juntaba y me hacía la batería del Nico McBrien ahí de Maiden. Hostia, ¿no? Ya ves. Me ponía ahí loco perdido porque en casa no podía. Muy chulo el vídeo, es que me lo estuve viendo, lo siento, pero me encanta el tema de trincar cohetes. ¿Ah, sí? El que hiciste que tocaste la batería, que al final explicas un poco del prise, creo, ¿no? Ah, eso no, eso es en... claro, esos son vídeos de Meinl, de los platos, ¿no? ¿Dices ese? No, okay. Lo sé, o sea, yo por buscar un poco... Lo voy a ver si lo tiene por ahí en directo, sí. O lo que sea. Para... ¿Cuál? ¿Cómo se llama? El de trincar cohetes. El que acabamos de tocar, ¿no? Ajá. Sí, esos son los vídeos hechos, los que hablaba Jorge antes, sí, ¿no? Sí, que... sí. Y tú era ahí eso. Claro, eso que tú tocabas y vale, después hablabas, ¿no? ¿No? Es, a ver... Claro, tío, luego hablaba. Hostia, qué vergüenza. Esos. Espera, que te lo pongo para que lo veamos todos. Aparte, esos vídeos... Yo lo pasé fatal grabándolos porque, claro, me da vergüenza, tío. El mundo cámaras y tanta cámara, la grúa moviéndose por delante, ¿no? Y tú solo ahí al final. Aparte es una toma de arriba abajo sin nada, no tiene ningún tipo de corrección. Es un poco lo que estábamos hablando antes, lo de que ahora los músicos seres... Bueno, en general yo creo que todos los artistas, es como que tienes que ya entender un poquito que un poco lo que decía Marco. Mira, ahí estás incluso ahí. Laboral, ¿eh? Pero... Hostia, joder. Sí, ¡Pa! ¡Te puedo doblar! Mira, ahí está. Hey. Ah. Venga, ahora. Joder, ¿cómo tocas? El animal. Hostia, qué arte. Oye, ¿qué queréis? ¿Hacemos un The Angel o de estos? Venga. Ni nos lo hemos mirado. De puta madre. ¿Lo hacemos y nos vamos? Eso. Venga, bueno, hacemos y despedimos. ¿Qué hora es?
Dos y cuatro. Sí, venga, sí, ¿no? Tú te tienes que ir a por los niños, yo también. Sí, sí. Venga. Venga, vamos por los niños, chavales. Vamos a darle una vuelta y pante. Como, vale, ya la tenemos claro. Bueno, chavales, joder, de puta madre. Oye, muchísimas gracias por estar aquí. Jorge, eres un máquina, tío. Muchísimas gracias, cuando queráis. Y pues nada, un programa más, chavales. Aquí estamos con la Capilla Sixtina ahí de fondo. Venga, vámonos a por los niños. Venga. Hasta luego. Adiós. Dale, que nos fuimos.